Hola, hoy te quiero compartir cómo tejer estos hermosos zapatitos a crochet. Es de edad de 3 meses a 6. El material que utilicé es estambre delgado, color blanco, y una hilaza o hilo para bordar. No sé cómo le llamen ustedes en su país. También vamos a utilizar contactel. Aquí en México lo venden por metro. Es para abrochar aquí el zapatito. Si no consiguen este, pues pueden ponerle un botón. También perlas o piedras de acrílico. Son del número 8, son la mitad, no son enteras. De estas utilizamos 12. Utilicé un gancho para hacer la plantilla, la suela del zapato y el zapatito. Un gancho del 1.75 milímetros. Y para hacer aquí lo alrededor, que tejimos con medios puntos, un gancho del 1.50 milímetros, vamos a utilizar unas tijeras y una pistola con silicón. Empezamos. Bueno, aquí ya tengo yo mi plantilla, suela o base, no sé cómo le llamen ustedes, para mi zapatito. Aquí arribita te voy a dejar una ventanita, ahí está el paso a paso de cómo realizarla, o aquí abajito en la caja de comentarios te dejo el enlace para que realices la plantilla del zapatito. Bueno, aquí vamos a empezar. Vamos a tejer una, dos, tres cadenas. Y vamos a hacer varetas, pero las vamos a tomar así, miren, por atrás. En cada vareta vamos a hacer una vareta por la parte de atrás. Así tenemos que tejer toda la vuelta alrededor de la plantilla. Aquí ya terminé de hacer mis varetas y cerramos con un punto deslizado. Así es como nos tiene que ir quedando. Aquí subimos con una, dos, tres cadenas y ahora en cada vareta vamos a hacer una vareta normal. Hasta terminar toda la vuelta vamos a terminar tejiendo varetas y llegar aquí. Aquí ya terminé de tejer mis varetas y cerramos con un punto deslizado. Vuelta número 3. Ay, ya nos visitó el rubaino. Vuelta número 3. Subimos con tres varetas, con tres cadenas, perdón. Y aquí vamos a tejer 15 varetas. Una, dos,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tenemos que tejer 15 varetas y a continuación vamos a hacer una media vareta, dos medias varetas sin cerrar, pues, y cerramos. Otra vez, una, dos y cerramos. Una, dos y cerramos. Una, dos y cerramos. Una, dos, cerramos. En total tenemos que hacer 10. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. A ver, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Nos pasamos una. Aquí serían 10. Y ya lo demás vamos a tejer puras varetas. Hasta terminar. Aquí van a ir todo aquí varetas. Hasta terminar, y aquí es como ya vamos cerrando nuestro zapatito. Aquí cerramos con un medio punto. Subimos con una, dos, tres cadenas. Y vamos a tejer aquí 14 varetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bebé, ya te llevaste el estambre. 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13 y 14. 14 varetas. Y aquí vamos a hacer 6 de los que hicimos aquí. Una, dos medias varetas y cerramos. Aquí llevamos una, dos,
3, 4, 5, 6. Así es como nos va cerrando nuestro zapatito. Y vamos a terminar toda la vuelta con puras varetas. Vamos a hacer todo hasta llegar aquí. Cerramos con un medio punto. Después aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Vamos a dar aquí vuelta para hacer 1, 2, 3 y aquí vamos a tejer 27 varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ya tejí aquí mis 27 varetas. Continuamos con tres cadenas. Primero aquí vamos a hacer un medio punto. ¿Sí? Subimos con dos cadenas y otra vez vamos a tejer aquí puras varetas hasta llegar aquí. Bueno, aquí ya terminé de tejer mi vuelta de varetas. Ahora vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora vamos a hacer, por todas estas vamos a hacer varetas en cada cadena. Para que sea la correa de donde va a abrochar el zapatito. Vamos a hacer varetas hasta llegar aquí. Aquí ya terminé de tejer mis varetas. Entonces aquí, terminando esta vareta aquí, vamos a tejer un punto deslizado. Tejemos una cadena y cortamos. Así es como nos tiene que quedar. Ahora, bueno, yo utilicé esta para decorar aquí arriba. Es una, no sé, aquí en México le dicen hilaza para bordar o le llaman hilo para bordar. No sé en su país cómo le llamen.
Entonces yo este es el que voy a utilizar. Bueno, ahora vamos a seguir tejiendo con la hilaza. Vamos a cambiar de gancho. Voy a agarrar el 1.50 milímetros. Entonces aquí vamos a tejer puros medios puntos. Así vamos a continuar aquí, toda esta parte de aquí, damos vuelta, continuamos aquí, seguimos aquí, alrededor todo, hasta llegar aquí. Esto es lo que tenemos que tejer, puros medios puntos. Bueno, aquí ya terminé de tejer los medios puntos. Ahora vamos a empezar de aquí. Aquí vamos a tomar así. Tejemos una cadena y vamos a tejer el punto cangrejo. Metemos aquí. Jalamos y cerramos. Otra vez volvemos a meter. Así tenemos que ir tejiendo hacia atrás. Metemos nuestra aguja en el siguiente punto, sacamos y cerramos. Así es como se teje el punto cangrejo. Entonces vamos a terminar todo alrededor de nuestro zapatito, toda la suela. La vamos a seguir tejiendo así. Entonces ahorita vamos a continuar con la flor. Vamos a hacer un anillo mágico. Tenemos una, dos, tres cadenas. Y adentro vamos a tejer 11 varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y 11. 11 varetas. En total tenemos que tener 12 con las tres cadenas que subimos. Jalamos nuestro hilo y cerramos aquí. Con un punto deslizado. Ahora tejemos dos cadenas y en la siguiente cadena vamos a tejer una, dos y tres varetas. Tejemos una, dos cadenas. Y en la siguiente cadena hacemos un
punto de lisado. Va a ser nuestro primer pétalo. Tejemos dos cadenas. En la siguiente cadena vamos a tejer una, dos y tres varetas, dos cadenas, y en la siguiente cadena tejemos un punto deslizado. Segundo pétalo. Así vamos a tejer alrededor hasta tener 6 pétalos. Aquí ya terminé de tejer mis 6 pétalos y vamos a cerrar con un punto deslizado. Tejemos una, dos cadenas. Y cortamos. Así es como nos tiene que quedar. Aquí vamos a esconder nuestra hebra. Aquí hacemos un nudo para que no se nos zafe el del que hicimos del anillo mágico. Cortamos. Aquí quedó nuestra flor. Ahora vamos a continuar con hilo y laza para bordar. Vamos a empezar y alrededor vamos a tejer por todas las cadenitas medios puntos. Aquí, para cerrar aquí, brincamos aquí abajito y hacemos un punto de deslizado. Después continuamos. La siguiente. Y hacemos medios puntos. Terminamos aquí donde hicimos medios puntos para hacer para cerrar nuestro pétalo, dos cadenas, medios puntos. Volvemos a hacer aquí punto deslizado. Así vamos a terminar todo alrededor. Ya terminé mi último pétalo y ahora vamos a hacer punto deslizado. Y para cerrar un punto deslizado, tejemos una cadena. Ahora vamos a meter nuestra aguja así y vamos a jalar la hebra para adentro aquí, así. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a tejer aquí en círculo puntos deslizados.
Así vamos a terminar ya. Cortamos y ya terminamos nuestra flor. Ahora vamos con el contactel. Aquí vamos a cortar un cuadrito. Así para pegarlo para que este va a ir aquí y este aquí. Entonces vamos a pegarlo, pueden pegarlo con silicón o pueden coserlo si gustan. Entonces aquí lo pegamos con silicón. Si no tienen de este, de esta telita, el pegol, pueden usar un botón. Con eso también quedaría aquí bonito un botón. Entonces aquí quedaría ya pegado. Ahora con las perlitas. Vamos a pegar una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y aquí en medio de nuestra flor. Y así ya quedaría terminados nuestros zapatitos. Espero te haya gustado mi video. Te recuerdo suscribirte a mi canal, compartir mi video para que más personas lo vean. Regálame un me gusta y por favor déjame un comentario qué te pareció este tutorial. Nos vemos en el próximo video. Gracias.